Me vais a perdonar antes de daros la bienvenida, si quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de homenaje a la gran familia minera y muy especialmente a la familia y a los amigos del minero fallecido en el día de ayer, ¿no? Todos con nuestra minería y en todo momento. Bienvenidos a León, bienvenidos a Castilla y León y muy especialmente a los presidentes que hoy nos visitan, que yo creo que se enmarca en un principio compartido por todos los que estamos aquí, que juntos más fuertes. Juntos más fuertes y esa unión y esa fuerza, sin lugar a dudas, va a tener su recorrido y su resultado en la generación de actividad y en la generación de empleo. Hemos venido y hemos visitado hoy lo que es un referente nacional, cuál es el entorno empresarial logístico de Chozas de Abajo, el entorno empresarial y logístico, querido alcalde de Villadangos, del área logística y empresarial de Villadangos, y hemos visto una de nuestras banderas logísticas, como es el centro logístico de Mercadona, lo que es presumir de lo nuestro aquí en nuestra tierra bajo el denominador común de la logística y bajo el denominador común de lo que todo ello significa, que es optimizar todos los recursos para generar actividad y generar empleo. Y además, acompañados del tejido empresarial e industrial de nuestra provincia, querido Javier, también nos acompañaban en Villadangos empresarios de nuestra tierra. Incorporar los puertos de Vigo y de Villagarcía era un anhelo y era al mismo tiempo una necesidad y una necesidad para Castilla y León y una necesidad para lo que es ya una realidad consolidada en nuestro territorio, cual es la red Cielo. Pertenecer a esa estrategia y a ese marco logístico de Castilla y León, yo creo que genera marca. Hoy en día estamos todos necesitados de esas marcas de referencia. Y esa marca de referencia, además, que nos incorpora a todos los territorios a través de lo que hemos denominado, de común acuerdo todos, la macrorregión. Una macrorregión constituida por nuestros vecinos y hermanos portugueses, la región centro y norte de Portugal, por nuestros vecinos y hermanos de Asturias, de Galicia, hoy aquí representados por las autoridades portuarias, también de Asturias y, como no, de toda Castilla y León. Nos incorporamos a ese eje europeo fundamental, a ese eje transeuropeo fundamental, a ese corredor calificado por Europa como eje prioritario, y yo creo que esa unión que hoy representamos y que hemos representado a lo largo de estos últimos meses va a tener su resultado futuro, próximo, insisto, en infraestructuras logísticas, en actividad económica, en creación de empleo. Tenemos una situación privilegiada, lo han dicho ellos, no lo he dicho yo, pero lo dice la realidad objetiva. Esa situación geográfica privilegiada desde el punto de vista logístico, de norte a sur, esa Ruta de la Plata, de este a oeste, ese corredor europeo prioritario y toda la capilaridad que esos dos ejes fundamentales establecen. Y es una oportunidad desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista industrial, contribuir a esa competitividad, no solamente de la actividad económica, es decir, de nuestras empresas, sino también de un sector importante como es el sector del transporte y el sector de la logística y la eficiencia, en definitiva, en todos los modos de transporte. Potenciar esa intermodalidad hoy con nombres y apellidos a través de Vigo y de Villagarcía. Iniciativas comunes que vamos a trasladar y vamos a visualizar en la Unión Europea
con ese corredor atlántico. Aumentar, como decía, esa competitividad y la internacionalización de nuestras empresas. Esas cifras a las que hacía referencia el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo reflejan la realidad de presente, pero también refleja el potencial de futuro que tenemos, que queremos y que vamos a aprovechar. Y también la aparición de nuevos operadores de transporte, de nuevos operadores logísticos. Fomentar esas alianzas estratégicas es nuestro objetivo y es nuestro cometido. Hoy con Villagarcía y Vigo, pero ayer con Gijón, con Aveiro, con Leixóis, con Figueira da Foz, con Santander, con Algeciras, con La Coruña, con Marín, con Valencia, con Barcelona. León, Castilla y León no tiene puerto, evidentemente, pero gracias a estos convenios, gracias a esta incorporación, aportamos ese valor que nos falta por nuestro territorio eminentemente de mar adentro para buscar ese mar afuera. 12 puertos de todas las cornisas de nuestra península ibérica que hacen que León, que Castilla y León tenga mar. Convenios de colaboración que refuerzan esa apuesta por una realidad empresarial y esa apuesta por la integración en un corredor fundamental como es el corredor atlántico. Un proyecto supranacional con una única voz y un único objetivo. Datos que refuerzan la importancia de lo que es el espacio territorial en el que nos movemos todos, la macrorregión. Más de 12 millones de habitantes, 12 millones y medio de habitantes, el 22% de la península ibérica, más de 183.000 kilómetros cuadrados. Ese corredor atlántico en el que toda Castilla y León, León y toda Castilla y León está incorporado, conecta 12 países. Su área de influencia representa entre el 30 y el 40% del PIB de la zona euro y nuestra territorio, nuestra tierra, está aquí integrada y vamos a aprovecharla y, como decía al comienzo, juntos más fuertes, porque queremos generar actividad, queremos generar empleo. Hoy ya en el entorno empresarial que hemos visitado, estamos hablando del entorno de León, querido alcalde, de unos 4.000 empleos en los enclaves logísticos de Cetile, de Villadangos y el Parque Tecnológico de la ciudad de León. Yo creo que este es el camino e insisto, agradecer, dar la bienvenida a Castilla y León, a León, a los puertos de Vigo y de Villagarcía y esta tarde voy también a firmar un convenio de esta misma naturaleza con una capital fundamental también en Castilla y León, cual es Palencia, para trasladar también lo que es una realidad desde el punto de vista de infraestructura logística, infraestructura ferroviaria e infraestructura viaria, como es Palencia y León dentro del corredor atlántico.